Sí. Es que no la tienes. ¿Te da miedo, cabija? ¿O qué? No, no. Ha caído en desgracia. Todos lo dicen. Solo estaba divirtiéndome. Aquí tienes. Por fin. Voy a buscar respuestas. Recuerdo este perfume. Lo olí en el bazar. Y quizá también en el harén. ¿Quién lo llevaba? Una horquilla. De Ning. ¿Cuándo la consiguió Cabija? Un libro de poemas de Arib firmado. El mar, el desierto, la cobra y la paloma. Un mapa del califato y de Alamut. A pesar de su grandiosidad, la sala está cargada. ¿Qué es esto? ¿Qué le has dado? Es lo que bebía siempre. Ella me pidió que se lo diera. Es inofensivo. ¿Te parece inofensivo, Nasrin? Tienes que irte ya. Dame la llave. ¿Y qué le ha pasado a ella? Yo... No tendrías que haberme dejado sola con ese frasco. Registraré las salas. ¡Y tú, conmigo! ¡No he sido yo! ¡No he hecho nada! ¿Qué has hecho? Tranquilo. No nos buscarán a nosotros. Estarán muy ocupados con el libro de la habitación de Nasrin. ¿De Nasrin? El jardín y sus misterios. Nada impúdico, solo un estudio de las plantas de aquí. Sus propiedades cosméticas, medicinales, venenosas. Belladona, una planta letal. En pequeñas dosis embellece los ojos. Lástima que tuviera que gastarla toda con ella. ¿Ya viste a Farah y a Nasrin envenenando los oídos de todo el mundo con rumores falsos sobre mi señora? Cabija. Una muerta. Otra caída en desgracia. Ahora nadie las escuchará. Yasila, ¿qué eres tú? Alguien leal. En ausencia de Cabija, defiendo su trono de quienes quieren apartarla. Su despacho está vacío. Te ha abandonado, Máquira. Sirves a una mujer desleal. Regresará del palacio en cuanto haya pasado el peligro. No tenías que haber dicho eso en voz alta. Da igual. Jamás la encontrarás. Ahora, compórtate. Hay niños delante. Por cierto, me gusta tu uniforme. Te queda bien. Puedo hacer nada por Farah. Pero si Cabija es la cabeza de la orden, puedo evitar el dolor de quienes aún pueden sufrir por su causa. Vale. Por cierto, ya me puedo quitar esto. ¡Ah!
veces que he oído eso. Vale. Sé mis ojos. No vueles allá por ahora, Enkidu. La audiencia del Mazalim está cerca. Dervis me contó que es donde el pueblo puede acudir cuando la justicia se le aplica de forma injusta. Decía, para conocer el valor de un hombre, pregunta a quienes están por debajo de él. Esos jueces conocen al gobernador mejor que la mayoría. Las nuevas espadas tienen buena pinta. Espero que podamos usarlas pronto. El otro menos. No. Bueno, ¿qué? Espera. ¿Qué pasa? ¿Has visto un muerto?
Ahí abajo está. Saludos, Sayidi. Me gustaría hacerte unas preguntas sobre el gobernador, Muhammad ibn Tahir. No me pagan suficiente como para responder preguntas, así que más te vale compensármelo, porque si no... Sí, claro, toma. ¿Aceptarías esta muestra de agradecimiento de un humilde ciudadano? Servirá para empezar. Tengo 17. Reparto justicia, no la mancillo. Coge el dinero. Bueno, ¿qué puedes contarme del gobernador? La gente le teme y lo respeta, y él vive para que rijan la ley y el orden. ¿Eso es todo? Trabajas aquí y Muhammad ibn Tahir tiene un despacho en el tribunal. En el tribunal de la Shurta, no del Mazalim, aunque aquí tiene espías. Hay uno que se cuela en su oficina a mediodía. Hasta luego. Ese emisario podría conducirme al despacho del gobernador y a los secretos que allí alberga. Vale. Misión clásica. Thank you.
No. Siempre me advertía de que terminaría en manos de la Shurta. ¿Quién habría imaginado que vendría por mi propia cuenta? Demasiado mayor para esto. ¿Has estado alguna vez donde Abdullah? ¿Te gustaría? Vale. Con palmeras que dan sombra y el río Is acerca para el agua. Pero la casa necesita arreglos. ¿O vosotros? No, necesito distracción, que es distinto. Estoy buscando más apoyo. ¡Sandra! ¡No me digas! He visto subir las escaleras. Por lo menos hace bueno. Toma, bueno. Bien. Mi único delito es ser pobre. Quítame estas cadenas, por favor. Espera. No te preocupes, yo lo hago.